pensarte, guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía tan aclamada de Saco, ¿vale? Hice una encuesta, ganó Saco, así que aquí tenéis la guía. Es tanto de Saco Jungla como el Saco Support, por lo que es una guía muy completa y me lleva mucho tiempo hacerla, así que todo ese apoyo con el tema de los likes, los comentarios y compartir el vídeo se agradece de corazón. Dicho esto, también hago coach privado, doy clases del LoL, ¿vale? Por si a alguno le interesa o alguno está estancado en un elo o está bajando divisiones, podéis contactar conmigo para ello. En la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o mi Instagram, por ejemplo, que lo suelo mirar casi a diario. Dicho esto, también hago sorteos de RPs mensuales, ¿vale? En la descripción tenéis mi link de Twitch, pero bueno, en Twitch me llamo Gope, igual que en YouTube, así que sin problemas. Y pues lo suelo hacer en directos, ¿vale? En Twitch. Nada más, todo un placer. Aquí tenéis la guía tan aclamada, ¿vale? Que estabais algunos muy pesados con el maldito Saco. Y pues espero que aprendáis bastante y a ello. Bueno, vamos a empezar con las habilidades de Saco, ¿vale? Ya después os comento el tema de los combos, pero entre medias os iré comentando algún que otro consejo, ¿vale? Y algún que otro tip, algún que otro truquillo con Saco. Y bueno, vamos a empezar con la pasiva, puñalada por la espalda. Cuando golpea a los enemigos que se alejan de él, o sea, cuando atacas por la espalda, sin más, los ataques de Saco infligen 36 de daño físico adicional. Cuanto más AD tengas, más daño hacen tus básicos, ¿vale? Por el tema de la pasiva. Y veneno de doble filo inflige 50 de daño mágico adicional. Y esto sí que escala por AP, ¿vale? Si vas con ítems de poder de habilidad, pues entonces el veneno de doble filo hace más daño. Que el veneno de doble filo es la E, que ahora os comento. Pero bueno, vamos paso a paso, ¿vale? Dicho esto, el tema de la pasiva. Si das por la espalda hace más daño, ¿vale? Aquí, por ejemplo, 119, 119, 119, 119. Y aquí, en cambio, que estamos pues, detrás suya, 155. Ni más ni menos, ¿vale? Le hace más daño por la espalda. Así que siempre que puedas con Saco, ataca por la espalda. La Q, engañar. Uy, le he dado el escape sin querer. Engañar, la Q. Saco se teletransporta y se vuelve invisible durante 3,5 segundos. Evidentemente, esto va por escalado. Al nivel 1 son menos segundos, pero se nota bastante. Usar caja sorpresa o alucinación no rompe la invisibilidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Caja sorpresa es el tema de la W y alucinación es el tema de la R, ¿vale? Que ahora os comento. Pero vamos, al usar una caja o al utilizar el clon de la R no rompe la invisibilidad, aún así. El siguiente ataque de Saco, mientras está invisible, inflige 76 de daño físico adicional. O sea, es el simple hecho de tirarla, cuidar un básico después, justo a la hora de salir del invisible. Su básico está potenciado, ¿vale? Si golpeas a los enemigos por detrás, este ataque inflige 130% de daño crítico, ¿vale? O sea, sé que si tú te haces invisible y das al enemigo, le haces daño. Pero si encima le das por la espalda, le haces un crítico y encima le haces más daño por el tema de la pasiva, para atacarle por la espalda. De tal manera que, si tú a lo mejor tiras la Q, tiene todo este rango, ¿vale? Tú tiras la Q y te haces invisible durante 3,5 segundos. Aquí sale el timing, ¿vale? Y eres invisible. Al ser invisible no eres detectado, no te ven. ¿Qué es lo que pasa? Si tienen un ping, por ejemplo, un guardián rojo, entonces sí te pueden llegar a ver. Pero bueno, dicho esto, o un lente del oráculo, no te ven, pero sí que ven como una especie como de estela roja con la forma de Saco. Y entonces más o menos, digamos que eso le hace un poco de counter a Saco, pero tampoco mucho que digamos. Pero bueno, en fase de líneas no os rayéis por eso. Bueno, dicho esto, a lo mejor gankeáis, intentad a la hora de aparecer y darle por la espalda, además de que le hace más daño. Encima, con el tema de la Q, al darle es un crítico, ¿vale? Al salir de la invisibilidad, si le atacas por la espalda, sale un crítico y se nota un montón el daño, como habéis visto. 185, 288, se nota un huevazo. Dicho esto, el tema de la W, ¿vale? Que funciona con la caja. Ya sabéis que si estamos invisible con por el tema de la Q, la caja no rompe esa invisibilidad. Caja sorpresa, Saco crea una trampa que se oculta al cabo de 2 segundos, ¿vale? Tú la pones y a los 2 segundos se hace ella invisible. ¿Qué pasa? Que si la ven que la pones, pues durante 2 segundos la están viendo, así que saben dónde está la caja. Y durante 40 segundos, ¿vale? Se activa cuando un enemigo está cerca o cuando se revela. Lo que provoca miedo a los campeones enemigos cercanos durante 1,5 segundos. 2 segundos a los súbitos y monstruos de la jungla. Cuando se activa, la caja dispara a todos los enemigos cercanos durante 5 segundos, lo que inflige 30 de daño mágico, cuanto más AP más daño hace la caja, o 85 de daño si se centra en un solo objetivo, ¿vale? Si das a varios a la vez, porque la caja da... Bueno, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Da varios objetivos a la vez, siempre y cuando esté a rango. Por ejemplo, la vamos a poner en el medio... Bueno, primero la vamos a poner sin nadie, ¿vale? La caja tú la pones, aquí la ven durante 2 segundos y durante... se hace invisible. El círculo este que veis de la caja es, si un enemigo entra en este círculo, entonces queda asustado y la caja le empieza a dar de hostias, ¿vale? Por eso el mismo consejo, se suele trolear mucho. A lo mejor aquí te pones a bailar, el enemigo va por ti y se come la caja.
por el simple hecho de que justo se acerca por ti, pim, y se come el miedo de la caja, y tú ahí te aprovechas. Por eso mismo Saco es muy estratégico, sobre todo con el tema de la W, y por eso es tan divertido. Pero bueno, la W en medio de todo el mundo, ¿vale? Aquí se hace invisible y pa. Y entonces le mete el miedo, que es la carita esa que habéis visto, ese es el miedo. Lo único que estos son espantapájaros, ¿vale? Estos son putos bichos de madera y no se mueven. Pero bueno, el miedo lo que crea es que el enemigo se mueva. Durante el miedo, el enemigo no puede hacer nada, ¿vale? No puede ni tirar habilidades, ni summoners, ni moverse, ni tirar nada. No puede hacer nada, ¿vale? Pero bueno, se mueve de manera involuntaria, o sea, se mueve un poquito, es como si yo lo pongo aquí en la caja y yo soy el enemigo y me la como, pues a lo mejor el miedo me hace moverme en plan así, ¿vale? Hace que te muevas hacia lo opuesto, ya está, no hay más. ¿Qué es lo que pasa? Que como habéis visto, mira, si se la comen varios enemigos, la caja hace daño a varios, a los tres, 30, 30, 30, 30, 30 de daño a cada uno, así pues, es lo que dure. ¿Qué pasa? Que si tiras la W y solo da uno enemigo, en este caso sería este, vale, tira la caja, vale, ahí, 85 de daño, ¿vale? En vez de hacer 30 a todos, hace 85. Esto es algo a tener muy en cuenta, sobre todo cuando estás, pues, por si quieres hacerle más daño a uno, hay dos, pero solo quieres darle a este porque en 0, lo matas o tal, y quieres bustearle, pues es algo a tener muy en cuenta lo de la caja, ¿vale? Lo de que si está aislada o solo da un enemigo, hacemos daño. Los ataques de la caja sorpresa infligen un 50 de daño adicional a monstruos. Pues a mí un mal W en la jungla viene bastante bien. Pero bueno, dicho esto, el tema de la Q. También puedes saltar paredes con la Q, ¿vale? Para empezar, no es que te hagas invisible y ya está, sino que encima pegas un pequeño salto. Porque si os dais cuenta, este es al alcance. Tú lanzas la Q y pasas de aquí a aquí y te, digamos que pegas un salto, pero es como un teletransporte. O sea, sé que por ello puedes saltar paredes, ¿vale? Pues eso mismo es tan bueno Saco gankeando. Por ejemplo, imaginaos que queréis gankear aquí, ¿vale? Y estáis aquí mismo. El enemigo suele poner un guarda aquí, suele poner uno aquí. Pero Saco lo bueno es que puede gankear desde zonas un poco raras. Sí que es verdad que la invisibilidad no dura la vida. Pero esto, digamos que te ofrece mucha versatilidad. Es como si, por ejemplo, imaginaos que el enemigo aquí no ha guardeado. Estáis en hierbas y salís de hierbas ya en invisible. Entonces llegáis al enemigo, lanzáis la W, que no rompe la invisibilidad, y das de hostias. Cosas a tener en cuenta W, a la hora de tirar la Q, ¿vale? Si entráis a por el enemigo en invisible, intentad poner la caja detrás, o sea, sea hacia donde se vaya a ir el enemigo para escapar, por el simple hecho de que tienes que intentar que el enemigo se coma la caja sí o sí. O sea, sé, si tú por ejemplo tiras la Q en invisible, pues a la hora de tirar la W, tirar la detrás y luego apareces. Entonces el enemigo, si se quiere escapar, se va a tener que comer la caja. O si no se la quiere comer porque la ha visto, porque sí que es verdad que tú, la W no te rompe la invisibilidad, pero sí ven ponerte la caja. O sea, sí, tú cuando pones la caja, los dos primeros segundos, mirad, se ve la caja y no hace nada. Y ya cuando se pone invisible es cuando ya se hace invisible y ya puede detonar y hacer daño. Pero si tú pones la W, ves, ahora mismo no ataca, pero el enemigo sí la ha visto, porque durante dos segundos se ve. ¿Qué pasa? Que nada más se ponen invisibles cuando empieza a atacar, siempre y cuando detecte algo. Aquí, como le he puesto aquí, pues al detectar a un bicho de madera, pues le ataca. Dicho esto, no se rompe la invisibilidad, pero sí te ven. Aunque estés en invisible, poner la W, ¿vale? Digamos que la caja sí la ven. De repente no ven nadie, de repente ven cómo hace una caja. Y aparece de la nada y dicen, vale, Saco está aquí. Así que es algo a tener en cuenta. Pero bueno, se suele iniciar sobre todo con la Q, te pones detrás, pones una caja y entonces das un basicazo. Para meter un crítico, desde la espalda quitas más y con la caja, pues la posicionas donde creas que el enemigo va a ir, ¿no? Luego hay otros trucos, en plan, si tú estás, por ejemplo, contra el enemigo ya y aún no tienes ni a Q ni nada, siempre puedes tirar la W un poco detrás, y aunque el enemigo la haya visto, sabe que ahí no tiene que pisar, entonces va a tener que bordear todo esto si se quiere escapar hacia su torre. Cosa que se agradece bastante, o sea, al igual que si tú pones la caja aquí. Digamos que le jodes bastante porque si tú, por ejemplo, estás por aquí, vale, va a tener que pasar por aquí o por aquí. Pero si pasa por el medio se come la caja. Por eso mismo luego podéis hacer también una barrera de cajas si jugáis en línea. Pero bueno, dicho esto, vamos con el tema de la E, veneno de doble filo. Siento si me explayo mucho, pero bueno, Saco es un personaje, no es muy complejo, pero tiene sus mecánicas, tiene sus truquitos también. Veneno de doble filo, pasiva, esto es importante. Mientras esta habilidad está desactivada, los ataques de Saco ralentizan al enemigo un 30% durante 2 segundos, ¿vale? Esto es algo a tener muy en cuenta. Los básicos de Saco ralentizan. De ahí que yo, si le doy el básico, sale esto. Ralentizado, se reduce la velocidad de movimiento de esta unidad. Es gracias a la pasiva de la E. Hay gente que no lo sabe, yo creo que es porque no la ha leído la propia habilidad, pero bueno. Y luego está la activa, ¿vale? Que lo que hace es, Saco lanza un puñal que inflige 174, escala por AP y AD. O sea, hace cuanto más AD, más daño hace la E. Y cuanto más AP, más daño hace la E también. Pero sí que es verdad que el daño en sí es mágico. O sea, sé que si un enemigo tiene mucha armadura,
y tú le tiras la E, aunque escales tú con tu AD o con tu AP, el daño en sí es daño mágico, entonces le terminas haciendo más daño, ¿vale? Y ralentiza un 30% durante 3 segundos. Si el objetivo tiene menos del 30% de vida, el puñal inflige más daño aún. Cosa muy importante, por eso mismo yo aconsejo usar la E, o bien para ralentizar al enemigo, llegar a él porque tiene bastante alcance, ¿vale? Tiene todo esto de alcance. Tú cliqueas encima y lanzas la E al enemigo. Tiene canalizado, ¿vale? Por si acaso. Como veis, barra de canalizado. O sea, si mientras canaliza la habilidad, no te puedo mover. Si yo lanzo la habilidad, ¿ves? Durante ese segundín no me puedo mover. Dicho esto, cosas a tener en cuenta. Intenta no usar la E de primeras. A ver, si el enemigo está lejos y no llegas, pues lánzale la E para ralentizarle o para pokearle incluso. Y entonces te llegas a él y ya le das de hostias. Pues el ralentizado un 30% es bastante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tiene menos de 30% de vida, si ves que lo vas a matar, intenta guardarte la E para el final, porque además de tener bastante rango, hace más daño cuando el objetivo tiene menos del 30% de vida. Cosa que se agradece, que está a punto de morir y tal, pues tiras una E y esa E le va a hacer muchísimo más daño. Así que tenerlo en cuenta. Y luego vamos con la R, alucinación. Por cierto, si tú lanzas la Q y lanzas la E, ahí sí sales de la invisibilidad, ¿vale? Lo digo por si acaso, en plan, porque si tú tiras la Q y rápidamente la E, a lo mejor ahí sales de la invisibilidad. Por eso mismo muchas veces la invisibilidad se utiliza para posicionarte. Y la E no se suele utilizar en invisible. Se suele usar más que nada cuando eso, cuando a lo mejor está cuerpo a cuerpo, el enemigo hace flash y rápidamente pues le tiras. ¿Qué hace flash? Le tiras la E, le ralentizas y vuelves a por él. Etcétera, etcétera. R, alucinación. Saco desaparece brevemente y desaparece con un clon. Y reaparece, que diga, con un clon que dura 18 segundos. Es tan simple como yo clico la R, ¿vale? Ping, y saca y sale un clon, ¿vale? El clon evidentemente es el verde y tus aliados lo ven, ¿vale? Los aliados saben cuál es el clon y cuál es el real. El real es el de colorcito, el verde es el clon. Tus aliados lo ven como tú lo estás viendo, ¿vale? Así que no os rayéis. Pero sí que es verdad que el enemigo ve dos sacos exactamente iguales, ¿vale? La copia de saco la ven como el propio saco. Digamos que ven dos sacos. ¿Qué es lo que pasa? Que se crea un triángulo aquí de tres cajitas, ¿vale? Cuando el clon desaparece. Pero bueno, como es, explotar al morir inflige 300 de daño mágico. Además de hacer que aparezcan tres mini cajas sorpresa, como la W pero en chiquititas, que se activan de inmediato. El clon inflige un 60% del daño de saco y recibe 50% de daño adicional. Evidentemente, la copia es más débil, ¿vale? Y la copia hace menos daño. Es que si hiciera el mismo daño que saco y aguantase lo mismo, sería un puto canteo. Sería como tener otro campeón ahí al lado. Que en parte lo es, pero se nota mucho. El tema del daño y que aguante menos, pues oye, se nota. Las mini cajas sorpresas infligen 30 de daño mágico o 75 si solo atacan un enemigo y provocan miedo durante un segundo. ¿Vale? Ya sabéis que las cajas provocan miedo cuando alguien las pisa y demás. Pues lo mismo con las mini cajas, ¿vale? Yo, por ejemplo, creo el clon. ¿Qué es lo que pasa con el clon? Puedes trolear con el clon. Si yo mantengo, por ejemplo, el control, puedes manejar al clon. Y entonces puedes hacer que el clon sea saco, ¿no? Y los enemigos a lo mejor se creen que eres tú. Y entonces te tiran alguna R, te tiran alguna habilidad y demás. Si tú te quieres mover, si tú tiras la R, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, también deciros que esto es importante, que el tema de la R también funciona con la propia R. O sea, si tú tiras la R, ¿ves? Y yo me puedo mover. Si voy dando a la R, me puedo mover a la copia. Y en cuanto doy clic derecho, me muevo yo. Entonces, puedo mover a la copia y a mí, ¿vale? Yo a lo mejor me puedo esconder aquí, usar a la copia. A lo mejor a aparecer, tal, y ya tiro a la W, tal, y doy. Esto ya depende de cómo quieras tú hacerlo. Lo bueno que es cuando la copia muere, cuando el clon muere, pues crea tres cajitas que hacen el mismo efecto que la W, ¿vale? No tiene mucho más. Con el clon puedes llegar a tanquear. Y lo bueno es que te haces intarjeteable durante un segundo. Cosa que es muy importante. Porque justo cuando, mirad, cuando os tiréis la R. Voy. Ahora. ¿Ves? Ahí en ese momento te haces intarjeteable. ¿Qué significa eso? Que el objetivo, el enemigo, si justo, por ejemplo, te tira Kidlin una R. Si justo te va a venir la R y te va a dar, justo antes de que te dé, tiras la R. Va, ahora porque está el clon y no puedo echarlo. Puto pirate. A ver si se muere ya. Ya sabéis, cuando se acaba el circulito, cuando muere. A la mierda. Pues lo dicho, ¿vale? En ese momento en el que justo te vayan a lanzar la R de Killing o tal, justo lanzas la R, te haces intarjetable y no te da, ¿vale? Y con ello, muchísimas habilidades como la de Syndra, etcétera, etcétera, ¿vale? Es algo a tener muy en cuenta. Dicho esto, otro truco. Con la copia de saco, pensad que es una copia. El clon tiene que llevarse las hostias, tiene que tanquear. Tienes que utilizarlo en plan de carnada, ¿no?
Entonces lo que puedes hacer es lanzar la copia, que entre ella en torre y entonces entras tú. La copia va a darla, digamos que para empezar la copia, algo a tener muy en cuenta es que da la propia torre, cosa muy importante, ¿vale? La copia tanquea siempre y cuando, por ejemplo, yo me meto en la torre, ¿vale? Tiro la R. Ahora tanqueo yo porque era el que más cerca estaba de la torre. Pero bueno, si queréis que tanque la torre, la copia, pues lo que podéis hacer... Bueno, espérate a ver si muere. Vale, perfecto. Es, por ejemplo, lo hacéis así, ¿vale? Os salís del rango de la torre y metéis a la copia en vez de a vosotros, ya está. Muchas veces hace esto para divear. ¿Que alguien está por aquí y le quieres divear? Pues a lo mejor entre una buena W y la caja, pensad que crea tres cajas que meten miedo, que hacen daño y encima una caja de más. Entre la caja y las tres y el clon, cuando muere el clon se crean tres cajas y entre esa cajita y los tres y las tres cajitas, digamos que el enemigo se queda ahí un poco jodido. Tiene que terminar gastando un flash o cosas por el estilo. Encima tú no recibes daño porque se lo come todo el clon, ¿vale? Así que son trucos a tener muy en cuenta con Saco. Dicho esto, evidentemente la copia no aguanta mucho, así que tener cuidado. Y lo de hacerte intarjetable es muy muy importante con Saco, ¿vale? Y sí que es verdad que a la hora de hacerse la jungla es un personaje que además de que puede saltar paredes, cosas que es muy buena para hacer counter jungle, ¿vale? Aparecer de la nada y reventar al enemigo, robarle buffos y moverte por la jungla como quieras, porque ves, puedes saltar paredes a su antojo. Es un poco cabrón, ¿ves? Luego puedes hacer la típica de dejar una caja aquí si crees que el enemigo va a venir, le esperas y en cuanto vuelvas a tener el CD de la caja, pues yo que sé, la pones a lo mejor aquí. O si crees que el enemigo se jabe, yo que sé, es como por ejemplo... Las dos cajas juntas no pueden estar, ¿vale? Ves que cuando intento poner una W encima de otra W, la caja es como que pega un saltito. Es algo a tener muy en cuenta también, ¿vale? Pero bueno, esto ya depende de cómo vosotros juguéis con el tema de las cajas. Es bastante interesante y es un personaje muy, muy, muy divertido. Y ahora, bueno, vamos con el tema de los combos y eso. Vale, vamos con el primer combo y es muy importante, ¿vale? ¿Por qué hace esto raro? Pensad que cuando Saco, a lo mejor, si imaginaos que el enemigo te está siguiendo, ¿vale? Y tú vas correteando, te estás siguiendo porque te va a matar, te queda poca vida y estás a punto de morir. Entonces tú te pegas a una pared. Evidentemente la Q salta paredes y eso lo sabe todo el mundo. Entonces tú muchas veces cuando saltas, das con la Q, la gente se cree que has saltado el muro, evidentemente. Sería lo más lógico. Dentro de lo que cabe, estás a punto de morir, te quieres escapar, salta a la pared. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces puede llegar a trolear al enemigo con ello. ¿Por qué? Porque si tú tiras la Q y en vez de atravesar el muro te metes en unas hierbas, el enemigo al ver lanzar tu Q, lo primero que va a pensar es asaltar el muro, que es lo que se debería de hacer, ¿no? En este caso. Pero en realidad has usado la Q para meterte en hierbas. Evidentemente intenta que Saco, antes de lanzar la Q, se pegue al muro. Y no des... Digamos que si tú, por ejemplo, quieres tirar la Q hacia las hierbas, intenta que Saco no se gire hacia las hierbas. Con esto me explico. La Q, solo con cliquearla y tener el clic hacia el sitio donde quieras lanzarla, se lanza. Y ya está, ¿vale? Es más, si está mirando hacia el norte, se teletransporta con la Q mirando hacia el norte. ¿Qué os quiero decir con esto? Que si con Saco, por ejemplo, antes de saltar el muro, de hacer el intento de saltar el muro, giras hacia la derecha, que es donde están las hierbas, y lanzas la Q, entonces el enemigo sí se puede esperar que hayas hecho el truco ese. Por lo que lo mejor es cliquear hacia el terreno y cuando el Saco esté ya pegadito al terreno, pero mirando al terreno, lance la Q hacia las hierbas. Entonces el enemigo, lo primero que va a pensar es, Saco iba directo al terreno, o sea, salta al terreno. Y no, en realidad iba al terreno y pa, ya apareció las hierbas, mirando en el mismo sitio, pero las hierbas. No sé si habéis adaptado mucho esto, pero es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Te digo porque muchas veces me la han intentado hacer y un Saco, pues, a lo mejor antes de lanzar la Q, da un pequeño clic hacia las hierbas y entonces digo, vale, este cabrón me lo intenta hacer. Pero bueno, lo he dicho de esto. Esto se utiliza, una, para trolear al enemigo y sobre todo para gastarle summoners. Cuando el enemigo está a punto de matarte y tú has gastado la Q, el enemigo dice, vale, gasta la Q, yo gasto el flash y lo mato. Entonces a lo mejor lanza el flash, se queda en el muro y no estás. ¿Vale? Y te empieza a buscar y a lo mejor pierde tiempo, ha gastado un summoner, etcétera, etcétera, ¿vale? Se usa para eso. O incluso puede fallar alguna skill shot porque crea que estás detrás de la pared y dispara y tú estás en hierbas ahí echándote las risas. Y entonces puedes aprovechar y en esas hierbas poner un W, pues si el enemigo pasa, entonces le das de hostias, etcétera. Pero bueno, esto es más que nada una troleada vastísima y es muy fácil de hacer y es algo muy importante con Saco. Vamos con otro pequeño combito de Saco, ¿vale? Que es... Es cancelación de animación, ¿vale? O sea, sí, ya sabéis que la E tú la lanzas y tiene un canalizado, tiene una barrita azul que es el canalizado. Durante ese momento tú no te puedes mover. ¿Qué es lo bueno? Que mientras justo estés canalizando la E, o sea, se esté lanzando la daga, puedes lanzar la Q.
y así haces cancelación de animación. ¿Qué es eso? Cancelar la canalización de la animación de la E del... pues la cancelas. Digamos que así te sale más rápido. Entonces hace rápidamente la E, la Q, para cancelar la animación de la propia E. La E se la come el enemigo sí o sí, y te posicionas encima detrás del enemigo. Y como la E le ha dado, está ralentizado y te es más fácil posicionarte mejor después de la Q y así darle en la espalda, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabéis que si das por la espalda, pues hace más daño. Vale, es un combo muy sencillo de hacer, pero bueno, es más que nada para que sepáis que si queréis que hay una cancelación de animación que es por parte de la E y la Q. Estos suelen ser gankeos que se hacen en early game, ¿vale? Son gankeos muy fáciles, que es tú apareces con la Q, ¿vale? Estás en hierbas y tiras la Q. Tiras la Q, te posicionas hacia el enemigo, tiras la W hacia donde te interese ponerla, siempre y cuando el enemigo se la pueda llegar a comer, ¿vale? Porque si no está dentro del círculo de la caja no hace nada. Así que intentad que la caja se la coma sí o sí, porque hace bastante daño, más del que os creéis. Y encima mete el miedo, y ese miedo, que dure 1 o 2 segundos, se nota un montón, ¿vale? Ahí le puedes dar guantazos de gratis. Evidentemente, al salir de la Q, siempre intentar dar por la espalda, ¿vale? Porque así sale, hace más daño, ni más ni menos. Pero bueno, si no te da tiempo, pues no pasa nada. Evidentemente, intenta dar todos los básicos que puedas. Y la E, yo que tú, si estás justo en un caso parecido o similar, guárdate la E hasta el final. Porque ya sabéis que la E, cuando el enemigo tiene 30% de vida o menos, la E hace más daño. Así que es algo a tener muy en cuenta. El tipo que se escapa poca vida, toma E y te mato. Así que intentar no iniciar con la E a poder ser y guardaros la E para cuando al enemigo le quede poca vida o haga flash, lanzas la E y a lo mejor lo matas. O al menos le haces mucho más daño. Este es un combo con saco que se utiliza cuando eres nivel 6, ¿vale? A partir del nivel 6. Como os comenté, las habilidades, cuando tú tienes la Q y eres invisible, hay dos habilidades que puedes tirar y no rompe la invisibilidad. Por ejemplo, con la E sí la rompes. Si tú tiras la E, saco reaparece, te jodes. Pero la W, poner una caja, el enemigo así ve cómo pone la caja, pero no te ve a ti. Y también la R, ¿vale? Lo bueno de la R es que la usas y se hace y se quedan invisibles. O sea, tú puedes usar la R perfectamente. Por eso mismo, cuando tú tiras la Q para ir hacia el enemigo, tira la W para poner la caja y rápidamente la R, ¿vale? Tanto una como otra. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente aparece una caja de la nada y aparecen dos sacos dando de hostias después de una invisibilidad, ¿vale? Digamos que el enemigo no se lo espera. Es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Lo de utilizar el clon con la Q y demás. Otra cosa que se me olvidó deciros es que si tú tiras, el clon se va muy lejos, tiene cierto rango, es mucho, pero tiene cierto rango. Si se va muy lejos, reaparece a donde estás tú, ¿vale? Es algo muy importante. Vale, este combo es muy muy importante. ¿Por qué? Evidentemente ya os comenté que con el clon tanqueas la torreta y tal, pero lo interesante aquí, lo portentoso, es intentar llegar a terminar tanqueando tú la torreta y así maximizar el daño. ¿Por qué? Tú tiras la W. Si tú tiras una W cerca de una torreta, la torreta ve ahí la W y la revienta. Ya está, no hay más. Adiós W. Porque la torre sí da visión. O sea, sí, si tú pones la W, la torreta sí la ve, por muy cerca o lejos que esté, y la revienta. ¿Qué es lo bueno? Que si tú pones la W, ¿vale? Pero la torreta primero te ve a ti, o tú estás tanqueando más bien, pues entonces va a seguir tanqueándote a ti y no a la torreta. Entonces la torreta se va a activar y va a empezar a dar de hostias. Aunque tú te estés comiendo el daño de la torre, tu torretita, tu W, tu cajita, sí va a hacer daño, ¿vale? Cosas a tener muy en cuenta aquí es, usas el saco, el clon del saco, para que tanquee, ¿vale? Y para que muera. En cuanto muera, que se crean 3 minicajas. Justo antes de morir, tiras una W. ¿Qué es lo bueno? Que la W se termina haciendo invisible. Si tú estás cerca de la torre, terminas tanqueando tú. Y entonces la W, digamos que no, la torre no la hace focus. Aquí, por ejemplo, hay una W, y, o sea, una cajita y 3 mini cajitas dando de hostias. Imaginaos lo que es que te dé un saco básicos más 3 mini cajas más una W, que es la caja grande, dando de hostias de continuo. Entonces se nota mucho. Evidentemente esto se suele utilizar, una, para maximizar el daño, porque hay 3 cajas, bueno, 4 cajas, por así decirlo, dando de hostias sin parar, sin que la torre las mate, o sea, aprovechando todo lo que duran, y un saco dando de hostias. ¿Qué pasa? Que aquí sí tanqueas, entonces hay que tener cuidado. También hay un pequeño combo que es tirar la W, que tanquee la W un básico y entonces te metes tú rápido, pero bueno, eso no renta mucho. Esto es más que nada el típico ganqueo para aprovechar el daño máximo de saco, de las cajitas sobre todo, ¿vale? Haces que, como ves aquí, el saco, el clon muera, entonces te pones tú a tanquear y al tanquear tú pones la W justo antes y la W se activa y entre tú y las 4 cajas deis de hostias a mansalva. Aunque te coman las hostias, pero es algo muy muy importante. Es algo a tener muy en cuenta.
Y luego, evidentemente, con la Queen, cuando puedas, pues te piras cuando veas que es el momento oportuno. O cuando estés ya a punto de morir, dices ahora y te vas con la Q. Y luego tenemos este otro combo que es muy importante, ¿vale? Que es, como os comenté en uno de los combos, que se me olvidó comentaros en las habilidades, tú cuando te alejas mucho del combo de tu clon o tu clon se va a tomar por culo, reaparece a tu lado. ¿Qué significa esto? Que si tú tiras la R, si la visión del enemigo, o sea, sé que el enemigo no se lo espere, entonces tú le dices a tu R que se vaya a tomar por culo, que se aleje. Y se aleja, y entonces tú entras con la invisibilidad. ¿Qué pasa? Que tú entras con la invisibilidad, tiras una W, y como el clon está muy alejado, vuelve a estar a tu lado. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo lo primero que ve es el clon, antes que tú. Antes de que tú reaparezcas, reaparece el clon dando de hostias. Y con ello, se aseguran que ese es el verdadero saco. Nadie se va a esperar en ese momento que es el clon, ¿vale? En ese momento sí que no se lo esperan. Es más, al poner la W, tú pones la W y dicen, vale, aquí está saco. Pero ¿qué pasa? Que de repente aparece la copia y dicen, vale, este es el saco. Y le empiezan a dar de hostias. Y realmente reapareces tú. Este es un combo, digamos que es muy fácil de hacer, pero que muy poca gente hace. Y hacen de caso que es la hostia, ¿vale? Te echas la risa. Porque terminan metiéndole todo el CC a la copia. En ese momento en el que la gente se asusta, le meten el prender, los CCs, le meten todo. Y de repente apareces tú y te descojonas, ¿vale? Porque le está dando una caja de hostias, el mide y encima es el clon al que se creían que eras tú. Es bastante divertido, así que este combo es muy importante. Eso de cuando la copia se aleja, vuelve al lado tuyo y si hay enemigos y tú estás en invisible, es la copia la que aparece, no tú. Es algo muy importante, ¿vale? Así que este combo, practicarlo porque es muy divertido y es muy fácil de hacer, como veis. Y así es como se le suele maximizar las habilidades a saco en jungla, ¿vale? Se le suele maximizar la E, de ahí la Q y por último la W, con el saco AD, el daño de ataque. Y la R siempre que podáis, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Con saco AP, si vais a P, en vez de subiros de segundas, la Q se suele subir la W, ¿vale? No hay mucho más cambios. En cuanto a summoners, ¿vale? Vamos a hablar primero del saco jungla. Saco jungla sería, en todo caso, se juega siempre con prender y con el smite, ¿vale? Smite para farmear en la jungla. Y luego el prender, porque así haces mucho más daño. Encima el prender ya no es que solo haga daño, sino que encima reduce los efectos de curación que el objetivo reciba, cosa que se agradece. Pero más que nada para meter más burst, para hacer más daño aún, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que con el saco en línea, hay muchos sacos. Si vas en mid o en top con saco, para un casual, puedes ir con teleport, por ejemplo, también. Pero bueno, si vas con el jungla, prender y aplastar. Y si vas support, se suele pillar prender y extenuación, ¿vale? Pues la extenuación, se lo metes al enemigo, lo que reduce un 30% su velocidad de movimiento y un 40% su daño. No está mal, hace más daño, pero hace menos daño que llega al enemigo. Y está ralentizado, lo cual te ayuda a que tu ADC le dé más hostias, que ese ADC al que le ha metido esta noción no haga nada, y le dejas un poco plof. Luego en late game, si te aparece un Kha'Zix o un Rengar y se te lanza, le tiras esta noción y te hace mucho menos daño y eso se agradece. Por lo que con saco support se suele pillar prender y esta noción. Con saco jungla, prender y aplastar. Aún así puedes jugar con flash y aplastar, por ejemplo. O flash y prender como support. Yo con saco muchas veces juego con flash y aplastar, pero sí que espera que mejor ignite, pero bueno, ahí está la opción, ¿vale? Ahora vamos a cómo farmear con saco en jungla, ¿vale? Para hacer un full clear, en plan bastante, bastante efectivo. Pones, por ejemplo, el tema de la caja, ¿vale? Y rápidamente pones otra caja al lado de la caja que has puesto. Dicho esto, luego ya pones la caja, la tercera, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el pick cuchillo, cuando esté dando de hostias a la caja, va a ir hacia donde estés tú. Entonces, gracias a esa tercera caja, pues te permite, ¿ves? Aquí, por ejemplo, vuelve a dar al picuchillo. ¿Cuál es lo malo? Que el picuchillo no termina muriendo, por lo que le tienes que asestar tú ese golpe último, ¿no? Antes de que se buguee. Pero ya sabéis que cuando desaparecen las mierdas estas, las cositas de arriba, se buguea. Que es lo bueno, que después de esto, bueno, mientras tanto, puedes hacerte el red y rápidamente los crocs, evidentemente poniendo siempre la W antes que la Q. Y entonces, mientras estén haciendo los crocs, dejas la caja puesta por el hecho de que ya solo con la caja puedes llegar a farmeártelos. Digamos que esto sería un full clear en toda regla, bastante, bastante efectivo con saco. Evidentemente, pensad que las cajas tienen cierto timing y las cajas siguen haciendo daño, así que si queda un bichito muy débil, siempre puedes aprovechar el irte para que la caja termine su trabajo. Tened cuidado con esto porque eso puede bugear más de uno. Y luego, si empecéis, por ejemplo, en vez de en el equipo de abajo, te toca en el de arriba, ¿vale? En vez de en el rojo, en el azul o en el azul y el rojo. Entonces, haces lo mismo, ¿vale? Sigue la misma regla, ¿vale? Pones las dos cajas, te pones a hacerte el red, las cajas están haciendo los picuchillos, el picuchillo grande va hacia la cajita de la tercera, reapareces con la Q, pum, y le das el último básico antes de que se buguee, ¿vale? Aún así, podéis hacer un...
podéisle farmear de otra manera que eso. O sea, hacéis los picuchillos con dos o tres cajas puestas y ya está. Pero esto es para ganar bastante timing, ¿vale? Pero bueno, esto lo suelen hacer muchos main sacos. Aún así, ¿qué es lo bueno de saco, ¿vale? A la hora de hacerse la jungla y demás, siempre puedes optar por... A lo mejor te haces el bufo y gankeas al nivel 2, porque sube muy rápido al nivel 2. Y al nivel 2 tienes una habilidad de más, y a lo mejor gankear junto con un prender te puede dar la vida, ¿vale? Por eso mismo os he enseñado el full clear, para que veáis cómo se farmea. Pero aún así, que a lo mejor te haces el rey de primeras y vas directamente a bot a gankear o a mid. Depende de la situación, ¿vale? Al igual que en blue, a lo mejor te estás haciendo el blue, ves un gankeo muy favorable y dices, oye, pues a lo mejor me voy a top y me llevo la kill, porque está muy puseado y tal, y oye... Pues mira, no creo que se lo espere. Es lo bueno que tiene saco, ¿vale? Farmea bastante rápido y es eso. Y a la hora de gankear entras en invisible, te posicionas y revientas. Porque encima en early game tiene bastante daño el cabroncete. Así que por eso mismo, yo os enseño el full clear para que veáis cómo se farmea de manera correcta con saco, sacándole todo el partido. Aún así ya sabéis que podéis empezar con el red si los de bot te ayudan. Empiezas en el red, por ejemplo, y rápidamente vas a gankear al nivel 2 o puedes llegar a hacer counter jungle. Empezando, por ejemplo, con los picuchillos. Te hace los picuchillos y si estás en el equipo de abajo, pues te vas hacia su blue y se lo robas. O al revés, si empiezas arriba, en el red de arriba, pues vas al blue en el enemigo. No hay mucho más, ¿vale? Es más que nada para aclarar cosas. Y ahora vamos con el tema de las runas más utilizadas en meta actual con saco, ¿vale? La más utilizada en meta actual con saco AD, ¿vale? De daño de ataque. Es dominación lluvia de cuchillas. Porque ya sabéis que se puede jugar con saco AD o saco AP, poder de habilidad, ¿vale? Si vas jungla, pues bueno, se aconseja ir con dominación. Si vas AD, con lluvia cuchillas, cuando atacas a un enemigo obtienes un 110% de velocidad de ataque en un máximo de 3 ataques, lo cual reapareces con la Q, das 1, 2 básicos o 3 súper rápidos, y a lo mejor incluso le das por la espalda de los 3, a lo mejor 2 de esos básicos, o los 3 incluso, son por la espalda, porque los realiza muy rápido gracias a esta runa. Digamos que te dan una explosión de velocidad de ataque muy bestia en early game, y saco pues, es muy, digamos que además de que hace mucho daño, te aparece por la espalda y te hace más daño aún. Si intentas escapar y te da por la espalda y te sigue dando básicos por la espalda, te hace más daño aún. Entonces por eso mismo es tan efectivo saco junto con lluvia de cuchillas, sobre todo en early game es bestial, porque haces un gankeo y das una de básicos acojonantes y evidentemente el enemigo intenta escaparse, ¿no? ¿Qué pasa? Que si intenta escaparse, sigues dando básicos por la espalda y le haces mucho más daño. Por eso mismo se aconseja lluvia de cuchillas. En el meta actual al menos es la que mejor le va. Luego vamos con impacto repentino, después de salir de un sigilo, la Q. Es más que nada por la Q 100%, o por la propia R también se activa, pero bueno, más que nada por la Q. Infligir daño a un campeón te otorga 7 de letalidad. Lo que hace la letalidad es tener en cuenta las bases del enemigo, o sea, sí, las estadísticas básicas. La letalidad está roto contra personajes squishy. ¿Qué significa? Que le haces más daño a aquellos campeones que de por sí aguanten poco. Un Garen en early game aguanta mucho más que una Yumi. Pues a Yumi, gracias a la letalidad, le vas a hacer mucho más daño aún. ¿Vale? Para que lo entendáis. Y 6 de penetración mágica, pues bueno, contra personajes. La E, por ejemplo, que es daño mágico, pues se hace más daño. Y contra personajes que tengan resistencia mágica, pues le hace más daño aún. Ni más ni menos. Además tiene un enfriamiento de 4 segundos, así que oye, lo puedes combinar junto con el clon, porque como también te haces invisible con el clon, por así decirlo, pues también se activa. Colección de globos oculares, pues obtienes una bonificación atable de 1,2 de daño de ataque o 2 de poder de habilidad por cada globo ocular conseguido. Con el máximo de globos haces mucho más daño, mucho más poder de habilidad, dependiendo de si vas a AD o AP. No te da las dos cosas, ¿vale? Digamos que si vas con un saco tirando más AD, pues te dan AD. Si vas un saco AP, pues te terminan dando poder de habilidad. ¿Vale? Es bastante simple. Por lo que esto es, cuanto más campeones vayas matando, más con mierdas de esta vas consiguiendo y más daño haces. Ya está. Y cazador incesante. Obtienes un 5 de velocidad de movimiento fuera de combate más 8 por cada acumulación. Cosa que está muy bien por el hecho de que cuanto más corra saco, más fácil es gankear y más se mueve por el mapa. Y saco es un personaje que se está moviendo de continuo. Es de un movimiento continuo. Estás gankeando todo el rato, estás intentando hacer content jungle. Digamos que cuanto más rápido corras, mejor para saco. Y más a la hora de entrar en invisible, entras con la Q y corres mucho, entonces es más fácil posicionarte a como tú quieres. Cosa que con el clon también se agradece mucho. Luego por otra parte tenemos, en la secundaria se suele pillar triunfo, asesinar o asistir a un campeón pues te otorga 12% de la vida que te falte y oro, cosa que viene muy bien y más con un personaje como saco, que en early game se suele llevar varias kills. Y luego leyenda presteza, que te da velocidad de ataque, cosa que se agradece mucho a la hora de farmear con saco. Entre esta y esta te dan una velocidad de ataque bestial. Y encima con las chiquititas también se suele pillar velocidad de ataque. Farmeas mucho más rápido y das bastantes más básicos, cosa que se agradece mucho, sobre todo si estás en la espalda del enemigo. Fuerza adaptable para hacer más daño y luego armadura para aguantar las hostias, sobre todo en la jungla, ¿vale?
Se suele ir con armadura siempre que vayas a la jungla, por el tema de los básicos de los bichos de monstruo, de los monstruos de la jungla. Pero si por algún casual el equipo enemigo tiene mucho AP y demás, puedes pillarte resistencia mágica. Pero si vas jungla, se suele pillar armadura. Esta sería otra página de runas, ¿vale? Que no está del todo mal, pero es más para un saco para de late game, ¿vale? Con esto, al dañar a un campeón por debajo del 50% de vida, le infliges daño a la tabla y cosechas su alma, lo que incrementa permanentemente el daño de cosecha oscura en 5. Este está bien por dos cosas. Una, para que saco en late game haga más daño. Y dos, para el saco AP. Si vas a D, llévate lluvia cuchilla. Si vas a P con él en jungla, llévate cosecha oscura. Renta bastante más. Además, la cosecha oscura es mucho más fácil de conseguir de lo que queréis con saco gracias a la E. Si entras en invisible y lanzas una E y el enemigo está débil, por mucho que haga flash o se escape, al menos te lleva la cosecha. Digamos que cosechar eso es fácil. Y luego el late game saco tiene bastante daño, con la tontería, más si vas a P. Entonces con cosecha te inflas a poder de habilidad. Por lo que el saco AP se aconseja con cosecha oscura y el AD se aconseja con lluvia de cuchillas, ¿vale? Luego te puedes pillar impacto repentino, que ya lo comenté, o perfectamente golpe bajo, dañar a un campeón con acciones de movimiento reducidas, ya sabéis que por la pasiva de la E o la propia E ralentizáis, inflige 10-45 de daño verdadero. ¿Qué significa el daño verdadero? El daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo, por lo que termináis haciendo más daño. Y tiene solo un enfriamiento de 4 segundos, cosa que, oye, se agradece. Además, lo de movimientos reducidos, si no me equivoco, también funciona con el tema del miedo de la W o de las cajitas de la R del clon cuando muere. Pero bueno, esto viene muy bien con saco por el hecho de que ralentiza muchísimo, entonces haces mucho más daño. Y si eres AP, pues se nota un montón, ¿vale? Porque en lo que se come en una caja y le ralentizas, la caja empieza a dar de hostias y en AP se nota un huevo. Porque escala por AP, como os dije, escala mejor por AP el daño de la propia caja. Luego, colección de globos os la expliqué y aquí os podéis pillar cazar incesante para correr más y tal, o también podéis optar por cazar voraz, que te da una instrucción, te curas con básicos o con habilidades. ¿Esto qué significa? Que si a lo mejor la caja está dando de hostias, también te puedes llegar a curar, ¿vale? Por lo que bueno, con saco AP esto ya depende de lo que más os guste. Esto sí que es verdad que le da bastante sustain. Y luego la secundaria se suele pillar, en vez de precisión se suele pillar brujería, aunque os podéis pillar precisión perfectamente aún así, aunque vayáis a P. Pues se pilla brujería porque te da trascendencia, que es más para late game. ¿Por qué? Porque al nivel 5 te da 5 velocidad de habilidad, o sea, si tienes antes todas las habilidades, la Q, la W, la E y la R, perfecto para un personaje que es AP, que tira más de habilidades que de básicos. Luego al nivel 8 tienes otro más 5, y luego al nivel 11, al conseguir un asesinato o asistencia, se reduce el enfriamiento restante de tus habilidades básicas un 20%, por lo que vuelves a tener la Q cuanto antes, la W cuanto antes, la E cuanto antes, cosa que se agradece mucho, y mejor en un personaje, como os he dicho, AP. Y luego esa piscina de tormenta, viene a ser parecido, ¿vale? Cuanto más dure la partida, más poder de habilidad tienes, más daño haces. O sea, sé que esto está enfocado para el saco AP y también para un saco que haga más daño en el late game, ¿vale? En late game el saco AP hace un daño bestial. Luego, ¿qué pasa? Que también está el saco support, ¿vale? Cosa que a mí me encanta. Se suele ir con brujería, cometa arcano, ¿vale? Infligir daño con una habilidad a un campeón, tiras una E y ya está. Hace que caiga un cometa del cielo, pa, y le mete una hostia. No hay más, ¿vale? Encima, como con la R ralentiza, es bastante fácil tirar una E y que el cometa le dé sí o sí, porque está ralentizado y a no ser que haga un dash o haga un flash, se come el cometa. Por lo que también es bastante fácil hacerlo. Y ese cometa pues hace daño. Por lo que para poker está muy bien. Pones una cajita, se la comen. Como tiene el miedo, el cometa cae al cielo, pum, le da una hostia. Además, el efecto este tiene muchísimo alcance. O sea, sé que si tú pones una caja y estás a tomar por culo, a lo mejor estás en las hierbas y esperando, se come la caja, pum, y el cometa le da. Luego está banda de maná, ¿vale? Golpear a un campeón enemigo con una habilidad. Tú estás en línea, eres support, intentas pokear al enemigo. Lanzas una E todo el rato, siempre que puedas. Y tiene bastante rango. Entonces, cuando le das, pum, consigues más mana máximo, ¿vale? Hasta 250, y tras llegar a esa 250 adicional, restauras más mana. Digamos que esto para regenerar mana es la hostia. Y para tener más mana máximo. Por lo que intenta pokear siempre que puedas con la E con saco, si va a support. Aunque siempre ten en cuenta que si saco sin mana, soporte es puta mierda. Así que tampoco os pongáis a gastar mucho mana con saco. Pero sí que es verdad que siempre que tengáis esto activo, porque tiene un enfriamiento de 15 segundos, pues intentar utilizar una habilidad contra un campeón enemigo para que se active esta runa y entonces te dé el beneficio este del mana. Luego trascendencia, ya la expliqué, piro láser. Tu siguiente habilidad prende al enemigo y le va haciendo daño. Cosa perfecta porque yo qué sé, es para pokear. Digamos que a la hora de pokear le hacen más daño aún. Ya está. Y luego en las secundarias puedes pillar precisión, puedes pillar también incluso alguna de dominación, aunque no se aconseja mucho con saco support.
O puedes optar por inspiración por el hecho de que Sako support tira muchas habilidades, jode mucho al enemigo, pero gasta mucho maná. Entonces, entrega de galletas lo que te da es te restaura vida y maná. Esto se nota, además de que al vender una galleta, al consumirla, te da de forma permanente más maná máximo. Terminas teniendo 150 de maná al final. Oye, se agradece. Pero ya no solo por eso, sino que te da más sustain en línea, ¿vale? Te curas y también te cura maná, cosa que se agradece mucho. Porque Sako suele pokear mucho y gastar bastante maná. Y luego perspicacia cósmica. Tienes ante los hechizos de invocador, como el flash, el prender o la extenuación o con lo que vayas. Y velocidad de objetos, que tienes un Zonios, pues lo puedes usar antes. Cualquier objeto de activa, lo tienes antes. Y luego las chiquititas, fuerza table y fuerza table para tener más daño. Y luego armadura, si es contra mucho AD o el support enemigo es un AD y te van a joder. O resistencia mágica, si a lo mejor te ha tocado contra un Brand o un Vel'Koz que está pokeando de continuo, pues a lo mejor se te aconseja más pillarte resistencia mágica, porque te pueden pokear bastante. Pero bueno, es lo dicho, ¿vale? Si tiene mucho AD y armadura, si tienen ellos mucho AP, pues resistencia mágica. Vamos a ir con los objetos más utilizados con Sako en jungla AD, ¿vale? También os comentaré el Sako AP y luego el Sako Support. Os comento, en cuanto al tema de ítems, ¿vale? Se suele pillar más cuchillo de ascuas, porque esta es más para hacer más daño, más burst, cosa que se agradece mucho con lluvia de cuchillas. Y esta es para ralentizar, cosa que no está mal, pero como entras en invisible y el potencial de Sako es en early game meter mazo de hostias en AD, pues se suele pillar más cuchillo de ascuas. De ahí, pues, opción reutilizable, dos cargas, vuelves a base, vuelves a tenerlas, te da mucho sustain. Y te gasta menos dinero en potis, de mierda. Luego, guardián invisible, te lo puedes pillar para guardear la jungla enemiga, pero siempre que lo hagas, intenta guardear, vaquear rápidamente, cambiarlo al ente del oráculo y luego ya entonces vas a tu jungla y farmeas. Así que, pero vamos, se suele pillar el ente del oráculo durante toda la partida para detectar wards, ¿vale? Cosa muy importante, romper wards y detectarlos y tal es algo muy importante. Siendo jungla, con cualquier puto jungla. Y luego guardián de control, siempre que podáis compraros pings. Todo el mundo se cree que solo es cosa del support, no, es cosa de todo el equipo. Porque solo puedes poner uno, pero si hay 5 en el equipo, por lo que puede haber 5 pings puestos. Si hay 5 de estos wards en el mapa, ayuda mucho, porque da mucha visión. Y ayuda no solo a ti, sino al equipo entero. Así que, pings, muy importantes. En cuanto a la build principal, se suele pillar botas de Jonia de Lucidez, ¿vale? En cuanto a las botas, porque te dan velocidad de habilidad, o sea, se tienes ante las habilidades, y velocidad de hechizos de invocador. Pensad que Sako suele jugar con summoners como prender y smite. Cuanto antes tengas el smite mejor, y también el prender, porque es un summoner bastante agresivo. Y con Sako, como os he dicho, en early game, un buen gankeo de Sako con lluvia de cuchillas, el smite rojo a lo mejor, y luego un buen prender y tal, se nota el daño. En cuanto a otras botas, se suele pillar botas de rapidez si lo que quieres es correr más aún, o si el equipo enemigo tiene mucho CC de ralentizado, que así deniegas un poco ese ralentizado, o si el equipo enemigo tiene mucho AD, mucho daño de ataque, muchos personajes de AD, pues te pillas esta porque además de que te da armadura y aguanta más, también bloqueas el daño sufrido por ataque un 12%. Oye, pues digamos que terminas aguantando más. En cuanto a objetos míticos, se suele pillar en el meta actual cortas sendas, pero ya sabéis que los metas van cambiando, así que os comentaré el meta actual cortas sendas, pero también se está usando mucho estos dos de aquí. Cortas sendas, además de toda esta mierda que te da una activa. Si vas con, por ejemplo, las de inspiración que os comenté, pues bueno, tienes ante la activa y demás. Pero siendo jungla, bueno, la activa esto tiene pocos segundos y se usa solo cuando se van a gankear. Activa, cuchilla paralizante, infliges 100% de daño de ataque. Cuanto más daño tengas, más daño terminas haciendo con esto. De daño físico a los enemigos cercanos y le ralentiza un 40% a lo largo de 3 segundos. 15 segundos de enfriamiento que se ve reducido por la velocidad de habilidades. Se pueden hacer en movimiento. Lo bueno de este ítem es que si tú gankeas en invisible y te pones en la espalda y empiezas a dar de hostias y ralentizas, llega un momento en el que vuelves a usar este ítem, vuelves a ralentizar y entonces... evidentemente si ralentizas por la pasiva de Sako de la E y luego ralentizas por la activa de este ítem, entre ralentizado y el miedo de la caja, pues es muy lógico que el enemigo muera o gaste todos los summoners, etc. Digamos que además de que le hace mucho daño con esto, es para aquellos campeones que sean de mucho burst, pues Sako, que es de mucho burst, sobre todo en early game, pues suele aconsejar ítems como este. Y luego marcha heroica, infligir daño físico otorga 20 de velocidad de movimiento. Oye, está bien porque te da mucha movilidad y te da que el enemigo no se te escape, que se te intente escapar y vaya detrás de él dándole básicos. Y pasiva mítica, se otorgan a todos los demás objetos legendarios 2% de velocidad de movimiento, corre más. Está bastante bien velocidad de movimiento con Sako porque te es más fácil entrar en líneas en invisible, posicionarte, cosa muy importante.
Y luego, en cuanto a otros ítems míticos, está por una parte el Dractar. Te ato ese y te ha acechado nocturno. Al atacar un enemigo, infliges este daño, dependiendo del daño adicional, daño físico adicional, tal, 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 15 segundos de enfriamiento. Si el atacante es un campeón cuerpo a cuerpo, el ataque ralentiza al enemigo un 99%, solo 0,25, pero ralentiza mucho. Cuando muere un campeón enemigo al que has dañado los últimos 3 segundos, se reinicia este enfriamiento y te otorga invisibilidad, lo cual está muy bien si en el equipo enemigo. A mí me suele gustar mucho este ítem cuando voy contra asesinos, por el hecho de que muchas veces te ven, te pillan y te revientan el orto en 0, pero como esto te hace invisible, muchas veces en las teamfight inicias con la Q, entras en invisible, ¡pam!, das de hostia, matas a uno, ¡ping!, y te vuelves a hacer invisible gracias a este ítem. Eso te da la vida, pero esto ya depende de contra quién te toque eso. Pasiva mítica, se toca a todos los demás ese objeto legendario a 5 velocidad de habilidad, cuanto así tienes ante la Q, la W, la E, etc. Y Eclipse, además de lo que te da también letalidad, perfecto contra Squeezes, pero golpear a un campeón con dos ataques o habilidades independientes en un margen de 1,5 segundos, que es muy fácil, o menos, se inflige un 6% de su vida máxima como daño físico. O sea, cuanta más vida tenga el enemigo, más daño le haces con este ítem. Este está muy bien contra tanques, ¿vale? Te otorga un 15% de velocidad de movimiento y un escudo de tal tal, dependiendo de tu daño. Está bien. Digamos que esto, además de que te da bastante sustain, te da bastante aguante, terminas aguantando más. Encima, contra tanques hace mucho. Y luego te da como pasiva mítica 4% de penetración de armadura. Perfecto contra tanques. Este se suele pillar contra tanques. Esto yo lo suelo pillar muchas veces cuando voy contra un asesino tal. Y esto lo suelo pillar con saco cuando quiero reventar, hacer más daño, aumentar su daño, no hay más. En cuanto a otros ítems, ¿vale? Recaudadora, ¿vale? Te da todo esto, muerte impuestos. Si inflige daño a un campeón enemigo y lo dejas con menos de 5% de vida, lo ejecutas. El típico campeón que se te va y jodidito de vida, ¡pum!, a la mierda. Esto tiene mucha sinergia con la propia E. Tiras la E al final, si tiene 30% de vida o menos, le hace más daño. Imagínate que le hace más daño, pero le dejas a poquito. Pues si le dejas con un 5% de vida, ¡pum!, lo matas. Por eso este ítem viene muy bien con saco, ¿vale? Para aparecer de la nada, hace mucho burst y el enemigo se suele escapar con poca vida, ¿no? Lo típico, pues gracias a esto, le ejecutas. Luego, en cuanto a otro ítem, recuerda el Lord Dominic, muy importante, infliges un 15% de daño físico adicional a campeones que tengan más vida máxima que tú. La mayoría de los campeones enemigos van a tener más vida máxima que tú, porque Saco tiene mucho daño, pero no aguanta una mierda y no tiene casi vida. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, si en el equipo enemigo no hay ningún tanque, este ítem es muy optativo, es secundario. En cambio, si tienen algún tanque, es bastante importante, al menos en meta actual. Por eso mismo, luego os comentaré varios secundarios dependiendo de la situación. Después de eso, se suele pillar filo infinito, te da mucho daño y te da 20% de probabilidad de impacto crítico, que es un huevo, y perfección. Si tienes al menos 60% de probabilidad de impacto crítico, que se suele tener, ya a mediados de esta partida se tiene, obtienes un 35% de daño de impacto crítico. Perfecto, ya más que terminas teniendo, a lo mejor apareces por la espalda, das 3, 4 o 5 básicos y a lo mejor casi todos ellos son críticos, cosa que se agradece porque es un mazo de daño. Y luego Ángel de la Guarda. Lo que le pasa a Saco en late game es que es un personaje que puede llegar a pokear mucho, bueno, pokear que diga, pusear las líneas, puede romper torreta junto con su clon, porque cuanta más velocidad de ataque y más daño tengas el clon, pues también, ¿no? Cosa que se agradece, entre las cajitas también rompe más rápido, pusea rápido las líneas. Por eso mismo hay muchos sacos que se pillan la Tiamat más o menos a principios para farmearse más rápido la jungla y llegar a incluso pusear más rápido las líneas luego en late game, cosa que se nota bastante, pero bueno. ¿Por qué se pilla Ángel de la Guarda? Cuando te matan, revives con 50 de la vida y 30 del mana. Está bien por si, yo qué sé, Saco es un personaje que hace mucho daño pero te aguanta poco. Como te pillen, te revientan. Puedes hacer engage, puedes comenzar teamfights con el clon, la invisibilidad de la Q, una buena caja, luego que el clon muere tienes 3 cajitas de más, metes miedo, pero como te pillen te matan. Entonces vuelves a revivir. Digamos que puedes llegar a iniciar una teamfight, joder mucho al enemigo y luego volver a la vida. En cuanto a los demás ítems, por una parte tenemos comilla de serpiente. Esto está hecho siempre y cuando el enemigo tenga escudos, ¿vale? O sea, si tienen un Sterak o tienen un support que ponga escudos o cosa por el estilo, o ellos mismos se pueden escudar, entonces sí, si no, no, ¿vale? Porque infligir daño a un campeón enemigo reduce los escudos que obtiene tal, 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 tal. Cosa que se agradece siempre y cuando tenga escudos. Si no tiene escudos, esto es una mierda. No hay más. Luego, Segador de Esencia. Este ítem es muy importante y yo incluso es el que suelo aconsejar en vez de pillarte, recuerdo, el Lord Dominic. Si no hay tanques en el equipo, puedes pillarte Segador de Esencia. A ver, un momento. Vamos a posicionarla como estaban. Vale, ahí. Ni, tu secundario. Secundario, pero casi principal, Tenerlo muy en cuenta. Además de todo esto que te ha dejado encantada, tras usar una habilidad, tu siguiente ataque básico hace mucho más daño. Este se nota mucho porque Saco, pues bueno, lanza la Q, aparece, ¡pum! Ostión.
Ya de por sí das más hostias y das por la espalda. Ya tienes un básico potenciado que puede llegar a ser crítico. Y encima, gracias a este ítem, por haber usado la Q, se te pone la manita roja si el primer básico da más hostia aún. Así que, digamos que es aparecer y la hostia que das es bestial. Y luego, bueno, esto te da daño por el impacto crítico, está bien. En cuanto a los demás ítems, Aguja Sombría está muy bien para detectar wards enemigos. Esto lo suelo aconsejar más en elo medio alto, ¿vale? Porque la gente guardia mucho mejor y entonces es mucho más efectivo este ítem. En elos bajos, si juegas con Saco, que mucha gente lo hace porque se puede carrilar con Saco en early game, en los bajos, este ítem no lo suelo aconsejar porque la gente no suele guardear bien. Y bueno, y si sabes gankear con Saco, da igual que guarden, porque más o menos. Pero sí que es verdad que romper wards y quitarle visión al enemigo es algo muy importante. Así que Aguja Sombría es pues eso, te tratas un ward, dura 8 segundos y es pues para, está hecho para romper wards. Y de un ataque matas uno, rompes uno. Está muy bien. Pero como os dije, depende del elo en el que estés, bajo mi opinión. Aunque sí que es verdad que luego te aletarea daño y tal, pero para eso pídate otro ítem. Y luego está Mecano Espada Punky, que solo le aconsejo siempre y cuando el equipo enemigo tenga muchas curaciones. Si tiene un support que cura, o tiene un Gangplank, un Mundo, un Vladimir, que son personajes que se curan solos y tal, pues entonces esto reduce sus curaciones porque les metes heridas graves, que eso es lo que hace es reduce los efectos de curación y regeneración, tanto de potis como de habilidades, como de tal. Así que perfecto. Por lo demás, esta es la build más utilizada y esto es lo secundario dependiendo de la situación. Con Saco AD. Ahora vamos con el Saco AP. En este caso, sinceramente, se suele seguir aconsejando Cuchillo Ascuas, aunque sí que es verdad que el ralentizar del granizo no es ninguna tontería con el Saco AP. Pero bueno, yo suelo aconsejar más el Ascuas. Esto viene a ser lo mismo, vamos a ir un poco más rápido. Sello oscuro, ¿vale? Se suele pillar muchos sacos en jungla, se pillan como casi primer ítem el sello oscuro, porque sueles gankear de continuo. Si te llevas kills y assist, vas consiguiendo cargas. Cuanto más cargas, más daño haces. Cosa que se agradece mucho, porque la acumulación terminas obteniendo 4 de poder de habilidad y eso se nota muchísimo. Terminas haciendo bastante, bastante daño. Entonces, si crees que no vas a morir y en early game te vas a llevar mucha skill porque hay gankeos muy favorables, píllate esto. Porque entonces empiezas a acumular mierda de estas y haces muchísimo daño luego. De ahí, como objeto mítico, yo siempre aconsejo el Liandry, al menos en meta actual. Te da agonía infligiendo hasta un 12% de daño mágico adicional a los campeones según la vida adicional del objetivo, ¿vale? Cuanto más daño, cuanto más vida, más daño. Pero bueno, tú das al enemigo, ¡pum! Y le quemas. Y ese quemazón, pues, va haciendo daño. Y tormento, infligir daño con habilidades, quema a tus enemigos, lo que inflige tal, dependiendo de tu poder de habilidad, y un 1% de la vida máxima al objetivo. Eso suele ir muy bien contra tanques. Por eso mismo el Saco AP me gusta cuando, una, no tenéis APs en el equipo, y dos, cuando hay mucho tanque en el equipo enemigo. Me mola bastante el Saco AP en esos casos. Y luego pasiva mítica te obtendrá velocidad de habilidad. Tienes antes las habilidades. Como otro objeto mítico está haciendo misil Hex, que te deslizas hacia una dirección, está muy bien. Le haces unos misiles y hace bastante daño. Después obtienes 30% de velocidad de movimiento, está bien. Y te da penetración mágica contra tanques, está guay. Pero sinceramente prefiero 100% Liandry, aunque esto te da de un poco más de movilidad y eso se nota, pero prefiero Liandry. En cuanto a la build, bota de hechicero para hacer más daño siempre. Impulso cósmico. Además de esto, que te da danza de hechizos. Si tienes al menos 160 de poder de habilidad, que en este momento ya lo tendrías, obtienes 20 de velocidad de habilidad, tienes ante las habilidades, y 20 de velocidad de movimiento. No pensad que Saco AP es un personaje que aparece, pone cosas y se va, porque sus básicos son un poco mierdas, porque es AP, tira más de habilidades. Entonces con ítems como este le viene muy bien porque corren más y encima tiene ante las habilidades. Luego bastón del vacío, vale, perfecto para tener más AP, mucho más daño, y encima si hay tanques en el equipo enemigo tienes penetración mágica. Aún así, aunque no haya tanques en el equipo enemigo o solo uno, el típico tanque top y tal, yo me lo suelo pillar porque se nota mucho el daño. Por otra parte, tenemos luego precisión infalible con 115 de poder de habilidad y hiper de disparo, vale, dañar a un campeón con una habilidad que no necesita objetivo a una distancia superior de 700 o inmovilizarlo, revela al campeón y aumenta un 10% el daño que le infliges durante 6 segundos. Eso se agradece bastante, ¿vale? Más que nada porque le aumenta el daño que infliges, perfecto, sin más. Luego, en cuanto a sombrero mortal de Rabadón, muchísimo poder de habilidad y aumenta tu poder de habilidad total un 35%, lo cual es un huevo y terminas haciendo mucho daño. Ítems secundarios. Roba el alma de Mejai, que es la evolución de sello oscuro, pero sinceramente con el Saco AP, a no ser que te pille, yo no me suelo pillar este ítem, sinceramente. Me suelo pillar más incluso el roba almas, que es la evolución, siempre y cuando no me maten. Si me ha matado alguna vez y pierdo acumulaciones, pues véndelo porque entonces no renta. O vende el sello porque entonces no te renta. Y píllate otro ítem.
El equipo enemigo siempre suele tener a enemigos que se curen o un support que cure, cosa que esto da heridas graves, jodes curaciones y se agradece mucho. Contra Vladimir, Mundo, cualquier support como Soraka, Yumi, Lulu, lo que coño sea, cualquier puto support que cure, bueno, he dicho Lulu, en serio. Bueno, si vas con la, el ítem este que cura, renovación de piedra lunar, pues también lejos de la curación. Pero bueno, eso suele ser más contra personajes que se curen. Siempre hay alguien que se cura o que tiene robo de vida, omnisucción o cosas por el estilo. Así que este ítem yo lo suelo poner como primordial. Luego también está precisión de Lich, te da todo esto y encima tras una habilidad tu siguiente ataque básico hace un huevo más. Que encima depende de 40% del poder de habilidad, cosa que se agradece bastante. Pero bueno, sinceramente en cuanto a ítems, o bien me pillo esto o bien esto, ¿vale? Yo al menos suelo optar por estos dos. Lo de hipertensión no es mal ítem, pero a mí no me termina del convencer del todo. Pero bueno, siempre podéis pillaros más con un saco AP, no que deja una cajita puesta. Pero bueno, ahí os dejo. Uy, espérate. Pues estaba aquí y está aquí. Vale, aún así está la build más utilizada en meta actual, ¿vale? Y estos objetos secundarios, pero muy importantes y a tener muy en cuenta. Y ahora vamos con el saco support, ¿vale? Os comento, el saco support tira a AP, ¿vale? Es como el saco jungla, así que no me voy a aquí a... No me voy a explayar mucho. Ah, eso sí, por cierto, en las runas del saco jungla AP, el Zonias también es muy importante. No sé por qué no lo puse, se me ha olvidado, sorry. Pero lo digo ahora, ¿vale? Es muy importante. Es más, incluso antes que la hipertensión que os dije, el ítem este de... Yo me pillaba reloj de arena de Zonias. Al menos yo cuando voy con saco AP me renta más. Bueno, dicho esto, ítem de support, daga de hechicero siempre, ¿vale? Y más si vas con saco. Cuando estés cerca de un campeón aliado, los ataques y hechizos de daño contra campeones o estructuras te otorgan oro, de puta madre. Saca más oro. Luego, dos potis, los guard, evidentemente, si le va a support. Y luego, cuando ya hayáis acabado fase de líneas, pues entonces te pilla el lente al oráculo para detectar wards, cosa muy importante. Y ping siempre que podáis, ¿vale? En cuanto a las botas, ya os comenté, aunque sí que es verdad que también te puedes pillar las de movilidad si lo que necesitas es correr mucho fuera de combate. Esto es por si haces ROM. Si no vas a hacer ROM, no te lo pilles. En cuanto a ítem mítico o este que ya os expliqué antes, así que no lo explico. O mandato imperial. Fuego coordinado. Las habilidades que ralentizan o inmovilizan un campeón. Las cajas, la E por ejemplo. Y le infligen 36-60 según el nivel de daño mágico adicional y lo marcan durante 4 segundos. Que es lo bueno, el daño de los campeones aliados detona la marca, lo que inflige 90-150 según el nivel del aliado de daño mágico adicional y os otorga a ambos 20% de velocidad de movimiento. Este está muy bien con el típico ADC en plan una Kindling o algo con mucho alcance, por lo que puedes llegar a coordinar muchos movimientos junto con tu ADC para así marcar al enemigo y que esa marca pues detone el ADC de la marca y consiga más velocidad de movimiento, esa la ayuda. Pero sinceramente, si vas con un saco muy agresivo y como support y quieres hacer daño, yo me suelo pillar Liandry. Pero bueno, mandato imperial, ahí está, no es malo ítem. O también está por otra parte cosechado nocturno. Desgarrar alma. Dañar a campeones le inflige tal de daño mágico adicional y otorga 25 de velocidad de movimiento. Pasiva mítica se otorga a todos los demás objetos legendarios velocidad de habilidades. Esto digamos que es para hacer mucho daño con saco. Esto está más orientado contra tanques y esto no. Esto es para hacer más o menos daño, sin más. Personalmente prefiero con saco support Liandry, más que nada porque en el equipo enemigo siempre suele haber algún tanque. Si no tienen por algún casual ningún puto tanque y no tienen nadie con mucha vida máxima, entonces cosechado nocturno no es mala opción siempre y cuando vayas con un saco agresivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a mí me gusta más en todo caso ir con escarcha eterna, porque tiene una activa que es muy fácil. Tú te metes en la invisibilidad, llegas al enemigo, te pones justo detrás, le empiezas a dar de hostias y entonces esa habilidad es un cono. ¿Qué es el paso con el cono? Además de infligir 100 más 30% de poder de habilidad, que es un huevo, en un cono, lo que ralentiza a los enemigos, pero si es en el centro, lo inmoviliza. Esta está de puta madre porque con un saco support, si pones una buena W y un buen escarcha eterna y estuneas al enemigo, le obligas a que la caja se la coma sí o sí. Por eso mismo a mí este ítem me apasiona, me encanta con saco support, pero bueno, para gustos colores. Aún así, el más usado en el meta actual es el Liandry. Todos los demás ítems yo los he explicado, pero el Zonia es bueno. La activas durante 2,5 segundos, te metes en éxtasis y, o sea, sí, no puedes hacer nada, pero nadie te puede hacer nada, ni aliado ni enemigos. Ya está, no hay más. Durante 2,5 segundos está bien. Para hacer a lo mejor meterte con el clon y cuando te vayan a matar, pum, lo tiras o incluso para divear bajo torre. Pero bueno, los demás ítems ya os lo he explicado, menos este secundario que me gusta mucho. ¿Qué es abrazo demoníaco? Dañar con habilidades a un campeón le inflige 1,2% de su vida máxima como daño mágico de quemadura cada segundo durante 4.
Obtienes 10 de armadura y resistencia mágica, encima aguanta más. Lo que me gusta de este ítem es que junto con el Liandry, si en el equipo enemigo hay mucho tanque, hace muy buen dúo. Esto está hecho para tanques. Si no hay tanques en el equipo enemigo, entonces esto se queda más como secundario y yo opto más por estos ítems. Aún así, si os queréis pillar abrazo demoníaco, sigue siendo buen ítem. Pero como depende de la vida máxima, pues entonces se queda como secundario, bajo mi opinión. Pero bueno, esta sería la build más utilizada con el saco support. Y estos son los counters de saco. Antes de seguir con el tema counter, no le hagáis mucho caso a esto porque todo depende de cómo tú juegues con saco y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado, ¿vale? Eso para empezar. No fíéis nunca del tema de los counters, no fiéis tanto, que digamos. Pero bueno, los que salen en azul suelen ser campeones que son fuertes contra saco y los que salen en rojo suelen ser débiles contra saco. Saco es muy fuerte, digamos, contra aquellos campeones que sean, para empezar, cuerpo a cuerpo, ¿vale? Pero sí que es verdad que para personajes como Jarvan, que tiene muchísimo CC y como te puede llegar a encerrarle en la R y tiene mucho boost. Lo mismo con Kane, es un personaje que con la R te puede trolear bastante, aunque tú tires la Q o un buen clon. Luego personajes como Fiddlesticks, se la suda a quien sea el clon, tiene el tema del miedo, una buena R, hace daño en área, te puede hacer daño tanto al clon como a ti. Luego la W más de lo mismo. Y por el clon que tienes, se termina curando más. Zac tiene mucho daño en área, Nidalee te puede llegar a... Como te mete una Q, por mucho que use la copia, sabe quién es el verdadero. Además tiene la W, da visión, etcétera, etcétera. Agregas daño en área, si van a más de lo mismo. Olaf es anti-CC, así que saco la mierda. Bolivar aguanta un huevo y tiene mucho daño, daño en área además con el tema de los rayitos. Y Karthus más de lo mismo. El daño en área a saco le jode bastante. Y el tema del CC, evidentemente. Y todo aquello que le deje marcadito. Luego estos campeones que son débiles contra él, pues bueno, suelen ser campeones cuerpo a cuerpo, que se tienen que lanzar hacia él para joderle, demás. Pero sinceramente, como os he dicho, no le hagáis mucho caso a esto de los counter porque no es definitivo. Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía, ¿vale? Una guía muy extensa, por lo que se agradece mucho el tema de los likes y los comentarios. El apoyo se agradece corazón. Son guías que me llevan mucho tiempo hacerlas, pero bueno, ya tenéis muchas guías de campeones en mi canal. Mirad si antes de pedir una, si ya la tengo. También deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL privadas para aquella gente que se haya quedado en un estanque en un elo, es de bajas divisiones o quiera mejorar en el LOL sin más. En la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi canal de Discord y mi Instagram, ¿vale? Y también hago sorteos de RPs mensuales desde Twitch, así que en Twitch ponéis GAOP y ya está. En la descripción también más información al respecto. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía, ha sido todo un placer, espero que os haya rentado mucho y hasta el siguiente.